Hola a todos. Bienvenidos de nuevo al canal de Tenorshare. Desbloquear su dispositivo Android después del restablecimiento de fábrica puede ser una tarea difícil, especialmente cuando se enfrenta al temido bloqueo FRP. Pero no te preocupes, Tenorshare está aquí para ayudarte. En el vídeo de hoy, les presentaré una poderosa herramienta, GSM Neo FRP Tools, que es gratuita y le permite evitar la verificación de la cuenta de Google sin usar una computadora. Ahora demostraré cómo usar este programa, así que comencemos. Primero necesitamos descargarlo. Descargue la aplicación GSM Neo FRP Tools del sitio web oficial o de fuentes confiables. Una vez descargada, instálela en su dispositivo Android como cualquier otra aplicación. Después de la instalación, abra la aplicación GSM Neo FRP Tools. Se le pedirá que vuelva a ingresar su contraseña. Deje este campo en blanco y no ingrese ninguna contraseña. Busque el icono de menú de tres puntos y seleccione Iniciar sesión. En la ventana de inicio de sesión, ingrese cuidadosamente la dirección de correo electrónico actual y la contraseña asociada con la cuenta de Google que desea omitir. Después de iniciar sesión correctamente, reinicie su dispositivo Android. Después de reiniciar, debería haber una notificación de que la nueva cuenta se ha agregado a su dispositivo. Luego, siga las instrucciones en pantalla y haga clic en Siguiente varias veces para configurar los pasos iniciales. Este procedimiento lo guía a través de la configuración requerida para evitar el bloqueo de FRP. Los anteriores son todos los pasos de la operación, pero obviamente no encontramos la ventana de inicio de sesión. Esto puede deberse a que nuestra versión de Android no es compatible con esta aplicación o nuestras leyes locales no la admiten. En ocasiones, un uso inadecuado también puede traer riesgos para los teléfonos móviles. Por lo tanto, encontramos un reemplazo óptimo para él. Utilice Tenorshare 4 UK para Android para evitar el bloqueo de FRP. Esta poderosa herramienta ofrece un sinfín de ventajas y podemos descargarla haciendo clic en el enlace del área de descripción. Bien, lo hemos abierto. Ahora seleccionamos la opción Quitar Google Lock. No olvides conectar tu teléfono y computadora con USB. Seleccione la opción B, 4 UK, necesita descargar el firmware. Después de esperar un momento, sigue la guía para poner el teléfono en modo de recuperación. Y luego 4 UK comenzará a desbloquear nuestro teléfono. Pronto se completará el desbloqueo. Ahora, después de completar la configuración básica del teléfono, puedes usarlo normalmente, lo cual es genial. Bien, eso es todo por el video. ¿Te ayudó? Sinceramente, espero que resuelva tu problema. No olvides dejar un me gusta y suscribirte. Si tiene alguna pregunta, no dude en comentarla conmigo en el área de comentarios. O si tienes algún desbloqueo de sistema y modelo que quieras conocer, dímelo. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.